Llegar a la perfección organizativa que ostenta un hormiguero es poco menos que imposible de lograr para nosotros, humanos acostumbrados al individualismo colectivo. está bien, suena a paradoja, pero algo así está sucediendo. Priorizar lo propio se ha convertido en un mecanismo de supervivencia frente a un sistema social que se rige por la ley del más grande y, por ende, el más poderoso. Es envidiable observar con qué humildad esos laboriosos animalitos contribuyen con su aporte a la grandeza del hormiguero. Hojita por hojita van nutriendo sus reservas. E incluso pareciera que se saludan cuando se cruzan en esos largos senderos en el césped. Como puede apreciarse, he pasado horas desde pibe observando a estos magníficos seres que la naturaleza nos brinda como ejemplo, si es que nos tomamos tiempo de verlos y analizarlos. Escuchando la radio, voy componiendo esta sinfonía diaria de sonidos que al unísono cuentan que lo que viene será peor. Y es una siembra constante de miedos. Las pocas respuestas racionales realmente me preocupan, pero me conmueven e impulsan a ocuparme. Ese pre no me gusta. Insisto, me impulsan a ocuparme. Intento buscar nuevas formas de conmover el intelecto de quienes escuchan estos audios, dispuesto a ver, porque en realidad observo que existe una ausencia total de interrogantes. Repito, una ausencia total de interrogantes. No aparecen preguntas concretas en los comentarios. Directamente voy a eso. Es evidente que no despierto curiosidad alguna. Bueno, sí, en realidad la despierto, pero de pronto o lo explico muy bien o realmente no se entiende o pasa. En general, la indiferencia ocurre, en mi humilde y respetuosa opinión, por la enorme invasión mediática respecto a estadísticas y discursos, sumado al protagonismo de infectólogos y políticos en acción, sumamente atractivos al papel engomado del miedo que rodea nuestra vida diaria y virósicamente peligrosa. Tratar de comprender y aplicar, al menos desde el pensamiento crítico, las supuestas locuras que propongo con esto de crear monedas complementarias es un ejercicio tal vez complicado de ejecutar. No lo niego. Y no es para menos. Vivir sumergidos en esta pecera social insume riesgos. Es un enorme caldo de cultivo y uno puede esperar cualquier cosa, incluso contagiarse. Sin abandonar el rumbo que intento en mis palabras, cosa bastante difícil para mí, entender que mientras el dinero sea quien mande, no hay solución posible a nada. Mientras ese dinero sea emitido como un mero producto o mercancía por los de siempre, a sabiendas ricos y poderosos, no hay solución posible. Porque este dichoso dinero se ha enquistado, ha recalado muy hondo en el intelecto social, transformándose en un preciado, anhelado, soñado y un largo etcétera producto que empuja esta maquinaria capitalista de la que hoy todos reniegan, pero no pueden o no quieren modificar. Y esto seguramente ocurre
porque nos han enseñado, me incluyo por supuesto, a que sin dinero la pasaré mal. Buena frase para una letra de Charly García. Bueno, sigamos, sigamos. Y además existe el convencimiento de que ninguno de nosotros está en condiciones de modificar un ápice de ese paradigma monstruoso e inviolable. No podés comer verdura que no sea la comprada en una verdulería. Tranquilos, no estoy delirando. Intento poner un sencillo ejemplo que parangone lo que nos sucede con el dinero bancario. No podés usar otro dinero que no sea el comprado en los bancos. Agregaría, ese dinero ganado con tu esfuerzo, por supuesto. Pero la verdad es que quien nos lo paga deviene de una cadena que comienza solventando la compra de ese dinero que se transforma en circulante en el sistema bancario. La tasa de interés es su precio y el mercado regula esa tasa. Y el mercado también es el ámbito donde se produce el fenómeno de la distribución. Y la distribución la regulan ellos. Y el círculo virtuoso cierra perfectamente. Bueno, más que virtuoso diría vicioso, pero depende de cómo lo veamos. Desde el principio hasta el final de la cadena, los eslabones económicos y financieros que la componen son entrelazados obligadamente por la necesidad de poseer dinero. Crear facilitadores, herramientas de compensación destinadas a dar fluidez a nuestros intercambios, complementando al dinero, es la gran oportunidad de ser autosuficientes. Porque mientras dependamos exclusivamente del dinero bancario, seremos simples y absolutos esclavos, atados a la cadena que ellos nos ponen, pero eternamente sujetos a los grilletes que nuestro miedo nos impone. Como norma de conducta social, infundida por el sistema educativo dominante, el miedo es la actitud personal con la que el ciudadano medio reacciona ante aquello que desconoce. La oscuridad sería un buen ejemplo. No podemos ver y esa ausencia de luz actúa como disparador de sensaciones, las que bien pueden llegar incluso a convertirse en terror extremo. Este modelo de sociedad en el que estamos inmersos nos sumerge en una oscuridad informativa y en una esclavitud mediática, elementos que contribuyen a la formación de un ideario colectivo en el que los pensamientos y acciones individuales no son bien vistos. El colectivo es la forma correcta y guay de aquel que intente salirse de lo normal. Por lo tanto, es casi imposible concebir una forma de relacionarse comercialmente, financieramente o como queramos definirla, si no es mediante el dinero bancario corporativo. Como herramienta de afianzamiento de poder, el miedo es absolutamente eficaz para los intereses de quienes ostentan dicho poder. El hormiguero está oscuro. Solamente se ilumina el área cercana a la superficie. Con sus antenitas intuitivas, las hormigas se relacionan y crecen en conjunto, pero cada una hace su parte. Llegó el momento de salir del hormiguero y buscar el sustento para la comunidad. Cada uno, cada una, con su hojita. Y el invierno será diferente. Mi abrazo de siempre,
Hasta la próxima.